Bueno, por lo pronto vamos a el espacio de análisis político de nuestro colaborador Adolfo Ponce de la Garza. Que bueno, iniciamos el año, Fito, hoy, este viernes, con tu revisión, después de un largo paréntesis, casi un mes de no hablar, y en cambio los acontecimientos políticos sí han venido ocurriendo, ¿no? Y eso, ¿no? Pues muy feliz año. Igualmente. A todos los que atienden el programa, a todos los que atienden el segmento y a todos los que colaboran en Zona Franca. Va a ser un año más que interesante, un año que va a estar muy, muy movido en la cuestión política, sobre todo los primeros seis meses, y que va a desencadenar demasiadas fracturas, demasiados roces, demasiadas enemistades, y va a crear otras relaciones de amistad, otras relaciones políticas. Pero pues bueno, eso va a ser en el transcurso de... El poder cambia de manos en este año, como diría un gran novelista, Zeuslas Milos, ¿no? A nivel federal y a nivel estatal, y a nivel municipal quizás. A nivel municipal también, y eso va a provocar lo que tú bien mencionas, que la lucha por el poder es encarnizada, ¿no? A ver, vamos por partes. El ámbito federal, ¿no? Donde ya están definidos todos los candidatos, ya no, las únicas novedades serán los posibles independientes, pero ya están los tres grandes jugadores, ¿no? ¿Cómo has visto su arranque? En el ámbito federal, es de verdad, ya tenemos a los tres, ya nada más queda por definir cuántos de los independientes van a lograr estar en la boleta, aparecer en la boleta. Se ve muy probable que vayan a ser nada más dos, el Bronco y Margarita. Ríos Peter, que viene pisándoles los talones, pudiera dar la sorpresa ya al final de todo. Dependerá de cómo cierre este mes para allá va en febrero afinar los estados que le hagan falta, porque no hay que olvidarnos que no nada más son las 866.593 firmas, sino que tienen que tener representatividad en al menos 17 estados, uh-huh, con el 1% correspondiente. Sí. ¿No? El Bronco consiguió ya las firmas, pero prácticamente la mayoría son de Nuevo León. Tiene creo que 5 estados. Todavía trae 5 estados, le faltan por todavía 2 estados más. Igual pasa con Margarita y Dios Peter, que ahí es donde vamos a ver realmente la estructura que tiene cada uno de movilización de sus huestes. Porque pues conseguir las firmas, como bien lo hizo en la gran mayoría en Nuevo León, pues no le da ni garantía de estar en la boleta ni absolutamente nada. A ver, pero ya hay versiones, ya hay investigaciones del INE en el sentido de que los independientes están comprando firmas, las están pagando a promotores. Bueno, le están pagando a los promotores, claro. No, y las firmas, a 50 pesos por firma, dicen que pague el Bronco. A ver, no estamos descubriendo el hilo negro. El INE no lo va a descubrir. Eso se da en las campañas y se da en cualquier situación. A ver, Fito, pero entonces, ¿de dónde sale el dinero? ¿Es recurso público? ¿Es del gobierno de Nuevo León? Tiene que ser fiscalizado, ¿no? Eso sí, hay que fiscalizarlo. Si los independientes vienen a decirnos que los políticos profesionales están haciendo las cosas mal y ellos hacen las cosas de esta manera, pues, explícame eso. Sí debe de estar fiscalizado, sí debe de saberse de dónde proviene ese dinero, porque tienen topes de campaña, o llámale, topes para legales para la búsqueda de las firmas. Eso es correcto, y debe de estar fiscalizado. Si es verdad que lo está haciendo, entonces ahí es donde deben de actuar, por el hecho de hacerlo. ¿Qué va a pasar con la investigación del Instituto Nacional Electoral? Pues no lo sabemos, hay que ver. Bueno, dejemos a los independientes, vamos a ver qué pasa. No significan una gran novedad en este momento. ¿Qué pasa con ustedes precandidatos? Ahorita no, nada más la dispersión de los votos, si son dos o es uno.
los que va, el que va a estar en la boleta, ¿no? Yo no veo a Mandel. ¿Cómo ves a Meade? ¿Cómo ves a Anaya? ¿Cómo ves a López Obrador? Fíjate que con muchas sorpresas, Anaya salió y llega muy golpeado. Llega, arrebató el que hizo, diseñó y creó su propio, ahora sí que su propia plataforma, pero llega demasiado golpeado y lo veo con un inicio débil en cuanto y sin una estructura sustancial como se debería de suponerse. Entonces vamos a ver, le va a costar trabajo a Ricardo Anaya reponer y sobre todo ajustarse a la competitividad que ya trae Andrés Manuel, que sigue liderando las encuestas, y ya muy de cerca José Antonio Meade, que lo veo cada vez más hecho a lo que debe de ser como candidato. Entró un poco timorato, entró no sabiendo de qué se trataba, las primeras apariciones fueron quizá un poco tibias, pero se ha ido puliendo y en las últimas ya está siendo más candidato y menos funcionario. Algo muy interesante es el papel que está jugando la esposa en la campaña, que ha sido muy bien recibida por las gentes. Entonces hay que ver qué desempeña la señora Juana y qué tanto le va a beneficiar como candidato, ¿no? Los spots la han utilizado, ¿no? Yo no sé todavía qué tanto haya pegado. Oye, pero a ver, llega a Veracruz y tiene que decir, no, Javier Duarte nos traicionó, qué barbaridad. Y en cada estado del país donde hay un gobernador preso, Nayarit, Quintana Roo, Coahuila, bueno, Coahuila todavía no están presos, pero sí muy cuestionados, Tamaulipas, ¿va a andar explicando eso? ¿No es cuesta arriba? Bueno, hay que enfrentar la realidad. La realidad es que el PRI es el partido más cuestionado por la sociedad en base a la corrupción. Eso no lo podemos negar. Tampoco podemos negar que estas personas las está persiguiendo la ley o están en procesos en base a la ley por malversación de fondos y actos de corrupción. Entonces, él tiene que desligarse y tiene que atenderlo. ¿Hasta dónde va a ser redituable el estar pidiendo tantas disculpas ahorita, sí, al interior del PRIismo? Porque no olvidemos que ahorita es las apariciones son al interior de cada uno de los partidos políticos. Pero también debemos de ver, ¿lo va a hacer Anaya con los suyos? ¿Lo va a hacer el único panista preso era Padres y ya lo liberaron. Y ya estaba liberado, pero al final de cuentas hay otros acusados. Y también hay otros con malas números que no le dan en las cuestiones de transparencia. ¿Y qué va a suceder con Bueno, Anaya? Ayer un resbalón grave de Meade al anunciar que va a demandar a Animal Político por estar publicando lo de la estafa maestra y decir que hay un exceso en el uso de la libertad de expresión, el derecho a la libertad de expresión. Creo que eso sí, creo que ese es un traspié, tratar de cooptar a medios de información en base a su libertad que tienen de expresión. No nos hemos estado ajustando a las nuevas realidades políticas y a las nuevas realidades de lo que son el juego de medios libres, sin censura. Y ahí es donde vamos a entender a los candidatos, porque ahorita como es el Animal Político en la cuestión de esta, al rato vamos a ver las apariciones de tanto de Andrés Manuel y con sus asuntos y de Ricardo Anaya con los propios, y vamos a ver cómo les incomoda el que los estén machacando desde esa perspectiva la prensa a cada uno de ellos y a ver cómo los reacciona. Eso va a ser un fenómeno muy interesante, donde vamos a ver resbalones. Ya vimos el primero, es verdad. Vamos a ver qué tanto se resbalan los otros para ver cómo comportar en las bueno, campañas. Bueno, está bien. Vamos al ámbito estatal. ¿Cuántos candidatos tenemos? Tenemos a Diego Sinueca, ya encarrerado. Se le surgió por ahí
un opositor que creo que ya los continuaron, ya los calificaron, un militante del PAN. Ya en la mañana ya dijeron que no era posible porque no había pagado las cuotas al partido, ¿no? Tenemos a Antares Vázquez por la Alianza de Morena, PT, Encuentro Social, y tenemos Antares, correcto. Tenemos no muy claro porque no hemos visto procedimientos estatutarios, pero parece ser que Felipe Arturo Camarena irá por el verde. El gran misterio es el PRI y no sabemos si Panal tendrá candidato porque no va en alianza con el PRI. El Panal va a ir solo, entonces no sabemos quién. Yo supongo que va a mandar a alguien, no sabemos a quién, pero bueno, va a... Felipe Arturo Camarena, que es verdad lo que dices, el verde es su carta, no, ya no le queda otra. Creo que está esperando nada más los tiempos, que quizá no sean mayores a los de... Bueno, decentemente el Verde no está haciendo simulación de pre-campaña, como si la hace el PAN y como y Morena. Oye, ¿y el PRI? El gran misterio es el PRI. El PRI, se han dado 7 fechas, todavía se suponía que era hoy en la mañana, resulta que no ha salido nada, ahora ya hablan del próximo martes, unas gentes. Ver bien a bien qué está pasando con la fecha del PRI. A veces se dice y que Gerardo no estaba tan muerto, que todavía está pataleando, está vivo, y luego nadie descarta a nadie, pero todo mundo habla del gran el favorito, que es José Luis Romero Hicks. Pero no hay una convocatoria, no hay luz verde y no podemos olvidarnos. ¿Y cómo interpretas esa postergación? Eso es a lo que voy. No podemos olvidar que hace 6 años Juan Ignacio Torres Landa se hace candidato en el último segundo del último minuto antes de anunciarlo. Digamos que Juan Ignacio Torres Landa era el Romero Hicks y Pancho Arroyo era el Gerardo Sánchez. Pues no tanto Pancho Arroyo, venía el doctor Córdoba. No, ese fue hasta el final, ¿no? Pero antes, primero planchó a Pancho. Bueno, okay, está bien desde la perspectiva anterior, ¿no? Pero yo te estoy hablando ya del destape, y en la última etapa, el último minuto, el segundo del último. Pues más bien ahí, Juani era el Gerardo Sánchez que se defendió como gato boca arriba, y Córdoba era el Romero Hicks que no llegó. Que no llegó, ¿no? Entonces, por eso te digo, hay que tomar en cuenta que hasta el último minuto, el último segundo, cuenta en esa de las designaciones. Y nos podemos llevar sorpresas en el PRI, ¿no? No está nada escrito, todo es una pasmosa calma muy densa en relación a poder vislumbrar a un candidato y sobre todo cuándo va a salir la convocatoria. Pero tenemos nada más en acción a Diego Sinué. Tenemos a... ¿Perjudica al PRI esta tardanza, Fito? No te escuché, perdón. ¿Perjudica al PRI esta tardanza? Sí, perjudica al PRI porque los tiempos se los está comiendo, o ya se comió la gran mayoría de los tiempos. Técnicamente estamos ya en tiempos de precampaña de presidentes municipales y ni siquiera se ha dado la posibilidad de sacar al candidato a gobernador, que tiene que salir primero para luego entrar al proceso de las negociaciones y designaciones para los candidatos a todo lo municipal. Qué barbaridad. Bueno. Sí, sí perjudica. ¿Cómo ves a Diego Sinué Rodríguez Vallejo? Ya se le despejó el camino, no costó mucho trabajo, fue cosa de tiempo. Estuvo en gira de medios esta semana, se le escuchó en varias estaciones de radio, televisión. Un discurso todavía muy cauto, todavía muy donde se nota que aún no se la cree, ¿no? Está esperando el tiempo de su asamblea, ¿no? Ya para destaparse no va a haber duda, va a ser el único registrado, entonces ya nada más se está esperando el tiempo, creo que está midiendo las formas y terminando de hacer las últimas alianzas y cerrando y sobando chipotes y cerrando las últimas heridas. Queda pendiente todavía un factor interesante que juega a nivel
local, pero trae sinergias estatales, que es en el caso de León, es Ricardo Sheffield, que va a pasar. Bueno, vamos a lo municipal, que se pone, ahí parece que sí está más movidito, ¿no? Bueno, hay que empezar. Ya hay una cruzada anti-Sheffield. Ayer el campestre fue el escenario de un desayuno, ¿no? Así es. Entonces, donde se están generando, sabemos que no lo quieren, sabemos que es... ¿Quiénes no lo quieren a Sheffield? Yo creo que principalmente Miguel Márquez. Es el... y los actores, estamos hablando todo el grupo de Miguel Márquez y todo. Tejió muy fino Miguel Márquez, es verdad, políticamente. Pero también hay grupos empresariales que no lo quieren. Bueno, claro, no les preguntes a los gasolineros porque eso lo aman, ¿no? No, hombre, no lo puedo entender ni en pintura los grupos gasolineros. Porque les abrió mucha competencia, ¿no? Los antiguos, porque mandó gasolineros por todos lados, pero los nuevos, a los que les permitió estar y todo, bueno, pues te aseguro que lo amarán. Y ahí... Bueno, Sheffield es la segunda vez que la hace, ya en 2015 presionó, sacó una diputación, sacó, incluso Mayra fue beneficiada también con una diputación. Bueno, creó en el mismo escenario y si estuvo fuerte en el 2015 fue precisamente por la alianza con Ricardo Anaya. No podemos olvidar que Ricardo Sheffield y Ricardo Anaya son miembros de la misma hermandad dentro del PAN y gracias a ese apoyo de hace 3 años es que hizo todas las travesuras que logró hacer y consiguió lo que pudo conseguir para Alejandra. Para que paradójicamente hoy Alejandra está en la acera de enfrente con el grupo de Diego Sinaí. Exactamente, la traición es parte de los arreglos y del tejer fino que hizo Miguel Márquez para poder desactivar a un Sheffield que sigue creciendo y los va a meter en aprietos y tienen que tejerlo muy delicado porque ahí se puede complicar. Pero a ver, si le aplican la misma que en la estatal, si sacan una convocatoria por invitación donde el CEN se reserva el dedazo, la designación, y le dicen lo mismo, y podemos escoger el método que queramos, jugar a las canicas o una encuesta o algo indicativo, ¿qué va a hacer Sheffield? ¿Crees que los puede meter en un lío judicializando el tema? Bueno, puede serlo y todo dependiendo si se lo reservan para una mujer. O sea, en caso de que sea reservado León para mujer. A ver, pero entonces tampoco iría Héctor López Santillana. O sea, el precio de bajar a Sheffield sería sacrificar a Héctor López, que es el bien amado de los grupos empresariales más fuertes, de Unigua, de los constructores grandes, etcétera. Sí. Pero mira, acuérdate. Como que no. Ahí. Como que no. López, bueno, Héctor López no trae muy buenos números como para andar buscando su reelección. Pero la está buscando. La está buscando pese a no traer buenos números. Coincido contigo. Sí. Y los grandes intereses empresariales de esta ciudad lo están apoyando. Y los están apoyando. Sí, entonces, ¿qué va a suceder? Los van a meter en una encrucijada al PAN en relación a qué es lo que tienen que hacer. Y Ricardo trae los números. Esa encuesta que mandó a hacer la última con la casa encuestadora de Ricardo Anaya, lleva aparte de que, ni modo que le digan que no, son números reales y sustantivos, porque en ese momento... Bueno, el AM sacó una encuesta, creo que la hizo en Facebook o por internet, donde sale parejeando, pero que fue muy falseada por muchos bots. Por muchos. Bueno, ayer sacaron un tuit, ¿no?, diciendo que en 2 horas habían entrado 8,000 votos a favor de López Santillana. Y creo que venían de Singapur o del Bahrein o algún lugar así, ¿no? Y un lugar de esos. Entonces te digo, esas encuestas yo las personal no confío. Están impulsando, están tratando. No tejen bien el PAN, ahí se van a meter en un problemón. Entonces, la última gran incógnita que queda en este momento son las municipales. No hemos revisado Irapuato, Salamanca, Celaya, pero creo que en todos lados hay complicaciones por la intención de reelegirse, por la presencia o no de mujeres.
por el desgaste de los alcaldes en funciones que quieren reelegirse, ¿no? Y viene también, ¿sabes qué? El tema de los locales. Viene todo el tema de los locales porque diputados van a jugar quienes queden fuera, diputados locales, y luego ya los federales, esos no los controlarán aquí, pero los diputados locales sí, para saber dónde van a jugar cada quien. O sea, ¿qué vas a hacer con Miguel Salín, por ejemplo? Estaba dentro del grupo de Fernando. Fernando Paredes ya arregló lo suyo y ya le bordaron fino, se dio por pagado y dijo adiós, yo ya me voy, y dejaron a Miguel Salín y a otros volando en la loma. ¿Estos qué? ¿Los vas a desamparar como tal? ¿Y qué vas a hacer con ellos? Muy bien. Todavía tienen mucho por tejer el país. ¿Ves a Humberto Andrade con las capacidades y las habilidades para resolver eso? La de la gubernatura, digamos que no la resolvió él. No. Quizás un poco la operación cicatriz, el juntarlo. La operación de... Yo vi directamente al gobernador, ¿no? Y ahí en México. Anaya. Hizo muy buena alianza, vendió muy bien lo que tenía que hacer, tejió muy bien y se quitó del problema sin mayores sobresaltos. Aunque se quedó con un candidato en estado de debilidad, al que hay que fortalecerlo con buenos candidatos a alcaldes. Así es, ahora vienen todos los demás, ¿no? Están metidos en un serio predicamento y yo no veo... Bueno, creo que el mismo en el que va a estar el PRI, ¿no? Igual, pero sin tiempo, y eso es a lo que yo voy. ¿Por qué, respondiéndote y ampliando la pregunta de lo que hiciste, qué va a pasar, qué le está pasando al PRI? No tiene tiempo, ya no va a tener tiempo de acción. O sea, ¿qué va a suceder cuando la semana que entra sabes que al candidato de unidad, supongamos que es la semana que entra, sin tiempos, porque vienen ya los tiempos ajustados para poder nombrar candidatos a todo lo local? Entonces, en el PAN sí han tenido más tiempo y están por ahí tejiendo y haciendo y luchando. Por eso veo a un Diego, si no es más cauto en sus acciones y en sus determinaciones, porque tienen que terminar de tejer muy fino para no tener problemas entre las tribus. Muy bien. Pues lo estaremos revisando aquí en las próximas intervenciones que tengas y en tus artículos también. Así es. Ya no hablamos de la inseguridad, ya no hablamos de otras cosas que no, también van a presionar las campañas, ¿no? Pero son factores de campaña y esos van a estar presentes. Pero yo nada más tengo una pregunta. ¿Dónde ves a Humberto Andrade? ¿En qué posición? ¿En el Senado? ¿Por qué no se queda en el partido? Yo no lo veo en el partido, creo que deberá estar buscando. ¿Por qué? Una senaduría apoyado por el grupo de... A ver, vas a una elección complicada, tienes que tener un partido eficiente, él va a estar en la toma de decisiones de los repartos de puestos, de los equilibrios internos en buena medida, él tiene que hacerse responsable de sus candidatos. Bueno, entonces lo dejas en el partido sin jugar. No, bueno, pues yo no soy quien para dejarlo, pero se me haría responsable que concluya lo que empezó. Bueno, ¿no? Acuérdate que en el PAN las plurinominales que son... Puedes seguir en el partido y ir a una plurinominal, aunque me imagino que si va a la local ya está curado de espanto, ya una vez se cayó, ¿no? Espérame, es lo que te iba a decir, ahí no valen, ahí nadie las quiere las plurinominales. Pero esta vez, quién sabe, esta vez el PAN a lo mejor no gana con tan amplio margen. Está bien, nomás ahí están curados de espantos. Manda Humberto en la primera local otra vez a ver si te la acepta. Estamos haciendo análisis con... Están ahí, ¿dónde va a jugar Miguel? ¿Dónde va a jugar Oliva? A Oliva lo vamos a ver en el Congreso, en una plurifederal, de seguro. ¿Por qué? Yo no creo hoy, al día de hoy no creo. Bueno, y vamos, espero que va a haber... Nos estamos moviendo con categoría de análisis del pasado y creo que los escenarios han cambiado mucho. Vamos a ver muchas sorpresas. Yo todavía estoy viendo muchas sorpresas ahí en el al interior del PAN, en estos tejes y manejes de los grupos y de cómo van a recomponer. Muy bien. Pero ya los tendremos tiempo para analizar. Tito, gracias.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, y nos te leemos y nos escuchamos aquí la próxima semana, ¿te parece? Claro que sí, un placer. Bueno, como siempre, un gusto platicar con Fito Pons y rebotar ideas en torno al tema político. Vamos a una pausa.